Muy buenas noches, uh, sean bienvenidos a la videoconferencia. Veo por aquí que ya se ha conectado William, eh, Nidia, Roberto. ¿Qué ah. ah. bueno, por aquí? Evelyn. Melvin. Ok, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No Good, evening. Good evening, No, no está lloviendo por, por donde ustedes viven. Good evening. Good evening, evening Miss Good evening, teacher. Good evening. No, por aquí no está lloviendo. Anoche llovió. Ah, oh, de veras. Uh -huh. Aquí, no ha aquí en la zona donde yo vivo, este, bueno, no sé si se va a escuchar en el, en el, micrófono, pero sí está lloviendo bastante fuerte. Este, así que mis disculpas por, por si en algún momento, pues, no se escucha muy bien el audio. Si es así, si no, si no me se entiende lo que estoy diciendo, pues Este, me dicen para poderlo repetir nuevamente y tratar de ver a ver si, si este, se logra comprender, ¿okay? ¿De acuerdo? Okay, teacher. Okay, very good. Okay, good so, Okay, very good. So we're going to start right now with um the class correspond for today. Uh so we're going to see the topic that it's supposed we're going to develop this this previous aim Thursday, but if you remember, um, last last uh, Wednesday, yes, it, it was Wednesday when I couldn't be here. So that's reason why we are taking classes this Friday. Um, well, I'm going to show you right now my screen because we are going to run with some topics that we have to cover today, and also we're going to be starting with section number three. Um, if you go to uh, your panel in the platform that you have of Ingles Corporativo, you're going to see the topping section two. It, uh, it says, How do you spend your date? We have been checking some vocabulary related cheat jobs. And also, we have been uh, discussing about WH questions, uh, WH words, uh, how we can construct those kind of questions. And also, I remember that yesterday we were discussing about time expressions okay so that means that for today we have an activity um, this is a very really short activity about time expressions um, and i remember that yesterday i said that we're going to develop an activity with um, with with a clock okay so i'm going to show you a clock and you're going to tell me the uh, time, but we're going to wait to develop that activity, okay? So, we're going to check first. Um, the, the activity that we have on the platform the first one it says the knowledge checks, and their topic is time expressions. The instructions that we have here it says complete these sentences with time expressions. Um, as you know, uh, and as we learned yesterday, we have a some prepositions that we use with uh, time expressions what we have to do here is just to choose the correct one according to uh, the list that we were checking yesterday on the video okay basically in en, en la actividad que vamos a, que vamos a desarrollar o oh, si ya la desarrollaron pues perfecto es simplemente identificar qué preposición nosotros Utilizamos con la expresión de tiempo que ya está establecida dentro de la oración. El día de ayer veíamos una lista. ¿Sí lo recuerdan? Yes. Vaya, perfecto. Bien, ¿ya desarrollaron este ejercicio? ¿Sí lo desarrollaron todos? ¿Hay alguien que haga falta? ¿Hay preguntas sobre este ejercicio? No lo hemos desarrollado. Ajá. No los escucho. Si gustan, si no si quieren abrir el micrófono, pues pueden utilizar el chat. De esa manera, pues este, me hacen saber a mí de qué. En mi caso, teacher, este, ya sí. lo desarrollé. Va, excelente. Gracias, don Elmer. ¿Y los demás? Este, yo también, teacher, ya lo desarrollé. Va, excelente. Y este, tiene todo bueno. ¿Todas las respuestas están correctas? Sí, a mí sí me han salido buenas. Yes. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, qué bueno. Bien, eh, voy a este, suponer que pues, el silencio de los demás es que sí ya han desarrollado el ejercicio y que podemos continuar este, con la siguiente eh, actividad. Eh, vamos a ver esto, que es una actividad más general sobre el, el, la lección en sí. This, uh, in this class, participants will develop skills for specific information about daily schedules. Um, well, as you notice here, we have a different activity. This activity has uh, the title and it says uh, listening exercise. Daily schedules. There, you are going to have an audio. The instruction says: Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the information for each person. So that's the information that we have to complete here in this part. Um, I don't know if you have completed this exercise or not. No sé si ya completaron este ejercicio también o aún yes. no. ¿Hay algo teacher. que.? ¿hay algo yes, que... Teacher. Muy bien. Ya lo hicimos, teacher. De hecho, desde la primera semana, creo que a todos nos exigieron la 1 y la dos. Excelente. Excelente. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Bien, entonces no le vamos a dar mucho énfasis a esta parte, pues porque ya está resuelta. Y ahora sí, vamos a pasar este, a una actividad. Siempre de esta, de esta sección. El día de ayer yo les decía que íbamos a desarrollar una pequeña actividad en la cual yo iba a tener este, por aquí en mi pantalla un reloj. Ok. Yo voy a establecer este, una hora y ustedes me van a responder. Eh, en este caso con las, las frases típicas que utilizamos para dar la hora pero en inglés ¿sí? um, la pregunta bueno ustedes ya saben cuál es la pregunta más común cuando nosotros queremos saber la hora ¿Sí la saben what time is it what time yes okay what time is it what time is para responder no existe solamente una forma estricta ya el día de ayer este, veíamos en el video que existen eh, ciertas uh, formas en las que nosotros podemos expresar la hora. ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer ese ejercicio. Yo les voy a preguntar, ¿qué hora es? Les voy a mostrar el reloj y este, ustedes me van a responder con este, la frase que corresponde a la hora que ustedes vean en pantalla. ¿Sí se comprende la actividad? Yeah. Sí. Yes. Sí, ok. Yes. Let's start. Just give me a stop here. Now I'm gonna use a tool. Just let me check it if I can find it here. Oh. Okay, here we have uh this is my cloud, this is the one that I use for this kind of activity, okay? So yeah. there I have is you know is um two different uh Two different forms of seeing uh, the the hours. Okay, you have this one, you have this one. If you want, uh, we can use 24 hours in order to do it better. Um, aquí podemos establecer nosotros este básicamente eh, la hora, sí. Podemos nosotros ver esto, esta, me, gusta, me gusta esta herramienta porque este con esto me gusta practicar bastante cuando tenemos que desarrollar este tipo de actividad ¿sí? eh, nos muestra la hora en un formato de 24 horas o de 12 eh, si es de 12 nos muestra MPM y este si es de, de 24 pues son, simplemente en, en, los muestra como en tipo hora militar bien ah, también tienen por aquí este una forma poder, de poder ingresar la hora ahora bien vamos con el ejercicio van a tener tres participaciones ustedes yo les voy a preguntar what time is it les voy a establecer la hora y ustedes me van a tener que este decir la hora que ustedes ven en pantalla pueden utilizar cualquier formato siempre y cuando este digamos la oración completa veamos un ejercicio un voluntario ahorita veamos un, un, una participación vamos a ver, ¿quién dijo yo? que no, no, no me aparece Nidia. Miriam no, Nidia. ah, Miriam, Nidia, Nidia. No, Nidia. Sí. <laughs> disculpe, es que no me aparecen el, en los nombres aquí de quién está hablando ahorita, por eso no, lo, no la logro identificar, Nidia. disculpe okay. vaya, Miriam vamos a empezar, déjame ver ¿cuál es hora? Uh, Uh, I am. Okay, muy bien va. Vamos a, a, a Corregir no. un, Una este, Parte por ahí Que es utilizar La oración completa oh. Y en este caso este, Nosotros, va, si nos preguntan What time is it Nuestra respuesta debe comenzar Con It is, it is. It it is. is. Exactamente, it, it is, is. It is three with 37 minutes. It's 337 a.m. <coughs> De ahí ustedes ya, ya vieron los otros ejemplos, verdad? Eh, vaya, intentemos utilizar esa expresión, este, y veamos la segunda. What time is it? Eh, Nidia, Nidia, siempre it's, Nidia. Okay. It's it's, it's time. Time. Uh, 10:40 y M. 40. 40, 40. 40. y okay. 40, 40, 40. Exactly. Very good. And the last one. It is uh, 6 um. p.m. o'clock. Ok, aquí, bien, bien. Vamos a, vamos a este, definir algo. Podemos decir it's 6 o'clock or it's 6 p.m. It's, you can do it in, in, in both ways, but no 6 pm. Oh, you, you can say it, it's okay, I guess. So, sí, sí, se puede decir, creo. Sí se puede decir 6, este, 6 pm en punto. 6 pm sí, sí. o 6 en punto, sí. ¿sí? Sí, creo que está bien. Vamos a ver, otro, voluntario, voluntaria. Y ¿Sí? Elmer, uh, ah, I veo que Elmer levantó la mano. Después, ¿quién dijo me? Who said me? Ah, Evelyn, okay, very good, Evelyn. Thank you. You are going to be the next one. Uh Mister Elmer, um what time is it? It's um nine, uh, 50 59. Ok, 9.59, very good. Bien, um, um, ya este, tenemos, tenemos esa parte. Yo luego les voy a compartir otra forma eh, que nosotros también podemos utilizar este, para decir la hora, que también es válida, aparte de las que ya tienen ustedes. Vamos a ver, la segunda, mister. What time is it? It's 3... after 40 14 perdón no 14 okay 14 and the last one sir it's 10 no 9 and um, so 5, 56 muy bien excelente excelente So you did it very good sir. bien. ahora voy a introducir otra forma en la que nosotros podemos eh, decir la hora. este que a veces suele ser un poco más práctico en algunas ocasiones, verdad? y se pueden encontrar que este, una persona también los diga de esa forma. Vale. digamos cuando falten este. digamos nueve minutos. Este, para las 12, nosotros podemos decir yes. o utilizar la expresión eh, it's nine. 9 minutes to 12. Así. 9 minutes to 12. ¿Qué significa en español? Nueve para 12. las 12. Nueve para nine las 12. 12. Es una forma de, de, de expresar este, okay. la hora. Ahora. Teacher, ¿cómo sería? Sí, dígame. Este, pero la, la vez pasada, en el módulo anterior, por ejemplo, hacíamos el ejercicio y decía: eh, faltan 10 para tal hora, ¿verdad? o pasada las, uh -huh. las 40 de acuerdo al, al momento de la flecha. Uh -huh. Aquí, en este caso, serían 9 eh, minutes to 8, o traducido al español sería 9 eh, minutes to 12, 9 para las 12. Eso es uh -huh. cuando faltan minutos y queremos expresarlo de esa forma. Ahora, vamos a la forma que este me está diciendo usted. En este caso serían 11 minutes past 12. Ah, 12. Ok. 11 12. minutes past 12. 11 minutos pasan de las 12. 12. Sí, es una forma de, que nosotros tenemos para, para este, decir la hora. Eh, eh, okay. se, se puede utilizar de esa manera. Si es pasada, si son pasados los minutos, que en este caso pueden ser entre el minuto 1 al minuto al minuto 29, nosotros podemos decir 20 minutes past 12, ¿okay? Si yo lo paso al 30, ¿cómo diría entonces? The 30 after 12 30 mm. no. The, 12 30 12:30 after... Hay otra afternoon. forma, hay otra forma. A ver, oh, sería midnight. 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 No, no, no. Well, midnight. Midnight. midnight, midnight es esto. Midnight. Ajá, midnight. Pero y, hay una forma que nosotros podemos expresarla ahora este, mm. cuando son las doce con treinta. En inglés. Twelve it's twelve. 12... 12 and a half. Exacto. ¿Quién dijo eso? teacher. Okay. ¿Quién es? No, es que la, la cuestión es que no puedo ver los nombres. Mis Disculpa, oye. No, no puedo ver los nombres de quién está hablando. Este, pero creo que si le conozco la voz es Eramin. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Yes, teacher. Ah, okay, very good. So es una forma que nosotros eh, podemos expresar la hora. En inglés, 12 and a half, ¿sí? La, es como decir o el equivalente de decir las dos y media, twelve and a half, ¿sí? sí. Las doce y media. Uh, vamos a ver. Otro voluntario. Evelyn, ah, evelyn, evelyn, ya había levantado la mano. vamos a ver, evelyn, what time is it? four. it's for one minute. okay. four with one minute. it's okay. y qué otra forma podemos utilizar para decir las cuatro y uno? Four, oh, one. 4-1, 4-1. One, uh -huh. one minute pass to 4. Four, four. One minute pass 4. Ok, un minuto pasan de las 4. Ok, es, es otra forma. Muy bien, siguiente voluntario. ¿Quién? ¿Otro voluntario? It's 10 p.m. Oh, it's 10 p.m. 10 o'clock. Okay, very good. Excellent. Y, por ejemplo, uh, mister, aquí. Time is it? It's quarter. It's quarter to, to two. Okay, a quarter to two. Okay. Un cuarto a las... Dos. Dos, very good. So that's another way we can use this kind of. Ah, y si fuese aquí, ¿cómo sería, Mister? No le, no le escuchamos. It, uh, it's quarter, uh, it's quarter past two. Okay, a quarter two, a, a quarter past two, okay. a quarter past two. muy bien. otro voluntario que quiera participar. marita, what time is it? It's, it's six and a half. six and a half. Six. okay, six, six and, half. and a half. very good. Brigitte and this one, what about this? It is three o'clock. Okay, that's one way. What else? What? Three? Ajá, three o'clock. It's okay. Three o'clock. Eh, ajá, muy bien. ¿Qué otra forma podemos utilizar para esta hora? Um, Lo vemos por aquí. It's... Déjenme utilizar sí. el annotate. Ajá. Aquí ve. 3 a.m. 3 a.m. Ok. That's another way. Excellent. Muy bien. ¿Otro voluntario? ¿Voluntarios? Ya no hay voluntarios. Ya participaron todos. Voy bueno, a vemos poquitos, ¿verdad? Sí. Ah, don Joaquín.

a M. ¿Qué otra forma podemos decir que son las 8? En inglés? Mm, I don't know. Eight no. o'clock. Okay. Ah, okay. Las ocho en punto. Ah, Bien. Sí. Maritza, usted ya participó sí, uno. Yes, ah, sí. Yeah. Bye. Perfecto, perfecto. Mister, and the last, the last one. The last one. Let's check this. What about this? What time is it? 3:30. 3, 3:30. Um, 3, ok. 3:30. No, o'clock o clock es cuando está el laguna la más 12. grande. Ajá, en las 12. Sí, aquí okay. sería. Yeah. It is 3:30. Ok, it 3:30. ¿Y qué otra forma sería? Three and, and a half, half. three and oh. a half, okay, three and a half. It's three and a half. Son las tres y media o las tres con treinta. Eh, son son formas que nosotros podemos utilizar para expresar la hora. Ah, ahí tienen ustedes, vaya, por ejemplo, hay una en la que nosotros si colocamos el, las agujas aquí, eh, también podemos utilizar. ¿Cuál sería esa palabra que podemos utilizar? Midnight. Midnight, exactamente. What time is it? Midnight. What time is it? Midnight. And what about uh, 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 this one? It's noon. 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 Exactly. Noon. It's noon. Mediodía. ¿Sí? Medianoche, mediodía. Muy bien, excelente. Um, bien, voy a dejar de compartir y vamos a Irnos nuevamente a la página eh, de la plataforma. Vamos a ver. okay so um, as you see we're going to start with section number three and the topic for this section it says how much is it that's a topic and also in this section we are going to develop the midterm okay the exam that we are going to do after we finish this section we have the first lesson objective in the first lesson objective it says that um, you uh, as participants will listen to a conversation about demonstrative while shopping. Demonstratives while shopping. So that's the conversation that we have here. I'm going to play this video, then we're going to discuss. Okay? So please pay attention to it and uh, let me know if you cannot hear this audio. Hi, we're now in section three what is your neighborhood like please pay attention and try to understand the audio as much as possible remember you may access to this conversation as many times as needed i recommend for you to take notes while you are listening. in this lesson participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. oh look at those earrings maria they're perfect for you these red ones i'm not sure no the yellow ones. Oh, these? Hmm. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, very good. So going to close this and we're going to move. To the second one because we're going to be working on that conversation, but we're going to see how demonstratives uh, works in in that conversation. Pay attention to the. oh, now I'm going to read the, this lesson up yet, and it says, by the end of this lesson, participants could be able to use demonstrative the pronouns these, that, these, these, that, and those, uh, to express possible choices. Um, just give me a second i and go into leave it here by the end of this lesson participants... okay one. i'm going to show you this i'm not going to play the video because um, i'm going to explain this part okay so demonstratives um, plus one and ones what are demonstratives do you have an idea about what are those tenemos alguna idea de lo que son los demonstrativos ¿Alguna definición para ellos? ¿Algo que hayamos escuchado? ¿O no sabemos qué son los demonstrativos? Son los adjetivos que nos permiten dirigir la atención hacia algo. Creo. Ok. Muy bien. Son aquellos que demuestran acción, sentimiento o especificación de alguna acción que se esté realizando en un periodo de tiempo determinado. Uh -huh. Okay, vamos por no, ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? También que nos permite identificar si es algo está cerca o lejos. Mm, por ahí, por ahí ya vamos entrando al tema. Es que sí. eh, también es cuando, está, cuando uno dice que está sobre la mesa y está no tiene uno. Ah, eso, ahí eso cerca es cerca o está sobre la mesa algo así, ¿no? um, Sí, más o menos. Por ahí vamos entrando a los, a los prepositions. Vaya, les, les explico. Los demonstratives son um, una especie de pronombres que nosotros utilizamos, como lo decía por ahí uno de sus compañeros, para identificar cuando un objeto se encuentra cerca o cuando un objeto se encuentra lejos. ¿Por qué pronombres? Porque este tipo eh, de palabra está sustituyendo el nombre de un artículo eh, que nosotros ya hemos, al cual nosotros perdón, ya hemos hecho referencia. O simplemente queremos indicar este, la posición de ese artículo. ¿okay? Veamos, en la conversación anterior, eh, nosotros ya veíamos este, un avance de la conversación. Perdón, un avance de, la, de la, del uso de los de los demostrativos. Um, entre ellos encontramos nosotros expresiones com, como How much is this necklace? Okay. Um, How much is this one? How much is that necklace? Which one? The blue one. Okay. Bien. Eh, en el caso del this y el that, estos nosotros los podemos, como la, el mismo tema no, nos dice, este usar para demostrar o denotar cierto objeto. Si yo le pregunto um, este, a alguien, por ejemplo, eh, how much it costs. Eh, a computer, en una tienda. Vamos a poner el contexto en una tienda. Pongamos la curazao. Ok. El, la persona que me está atendiendo, este, yo voy y le pregunto: eh, ¿Cuánto costa this computer? ¿Cuánto cuesta esta computadora? En ese contexto, ¿qué eh, estoy haciendo yo en ese momento? Muy probablemente esté cerca de la computadora y le esté señalando. ¿Sí? Porque estoy indicando. Eh, específicamente eh, o señalando específicamente este el objeto en el cual yo me encuentro cerca sí ahora si el objeto el que yo estoy señalando se encuentra lejos sí yo no voy a utilizar el dis porque el dis es cuando yo tengo algo cerca sí cuánto cuesta esta computadora ok objeto cerca pero cuando está lejos ¿Cómo utilizamos nosotros la expresión? Esa. Esa, ¿sí? Esa. Porque yo no la tengo cerca, entonces solamente la señalo este, y, e identifico que se encuentra en cierta parte. ¿Sí? Simplemente señalando. Um, entonces, la función de, de, del this y el that, este, como pronombre, permiten sustituir el nombre del objeto. Podemos decir uh, de la siguiente manera, si lo, si lo queremos ver ya en contexto. Eh, how much is this computer? ¿Cuánto cuesta esta computadora? Probablemente el, el vendedor o el que nos estaba atendiendo esté distraído. Y la expresión probable que él utilice es eh, this one. Ok. This one. Sí. ¿Por qué utiliza this one y no utiliza computer? Creo que porque sería redundante. Ajá, porque, porque sería redundante. Ya saben, saben que están hablando de la computadora. Exactamente, exactamente. Y al hacer, eh, al, perdón, al utilizar esa expresión, se convierte en un pronombre demostrativo porque ya es, es, esa, esa expresión en sí ya está sustituyendo el nombre del objeto al cual ya se ha hecho referencia, ¿sí? Como lo dice su compañero, sería bastante eh, redundante volver a utilizar el nombre. Bien, um, voy a colocar... Voy a regresar un poquito por aquí. Voy a colocar la conversación. hi we're now in okay want to check this conversation it says they are perfect for you um, and we start with steve steve said oh look at those earrings maria they're perfect for you this red one okay this red one Si nosotros eh, vemos las expresiones de this and that, vamos a encontrar cuatro formas diferentes. La primera sería este. Vamos a señalarlos por aquí. Vaya. Un segundo. Ahí tenemos nosotros esas expresiones. This, those, that. Ok, que son expresiones, um, eh, palabras demostrativas. Sí. Ahora bien, vimos en, en, la, en el video anterior el uso del this y el that. Pero, teacher, aquí tenemos dos en DIS. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre aquellos que vimos en el video anterior y estos? Estos son para plurales. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. Uh -huh. ¿Sí? Uno es singular y el otro es plural. Exactamente. Sí, esa es la respuesta. Estos nosotros los utilizamos para plurales, más de dos objetos. This and those. El this sería para cuando un objeto está cerca o está lejos. Este. Lejos. Is. El this. Cerca. This. Cerca. this. Yeah. Ajá, muy bien. ¿Y el those? El lejos. Lejos. Muy bien, excelente. Sí. Ese es el uso que nosotros le damos a esto. Y no tiene más ciencia este que que eso, ¿sí? Identificar cuando un objeto está cerca y cuando un objeto está lejos, sin utilizar muchas veces el nombre cuando nosotros hacemos referencia a él ¿Verdad que está fácil? Ajá, está fácil. No, más o menos. Ya he escuchado. it's Es un poco fácil, ¿verdad? Okay, I'm going to stop here and we're going, uh, we're going to move to the next part. Just give me a second. I have to close this. Which one? So please pay attention and try uh, to understand. Sorry, want to move here. Okay, there you have. This is for singular that is near. This is for plural that is near. That, singular for, and those, plural for. That's the rule. Esa es la regla. ¿Sí? Bastante bastante fácil. Eh, creo yo. Solamente es aprendernos el, dónde se utiliza. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Este ejercicio ya lo desarrollaron? Sí, yes, Sí, vaya. Aquí tenemos, voy a ampliar esto. Deme un segundo. Quiero ver si lo puedo ampliar un poquito más. No creo que ese es el máximo que da. Bien, aquí tenemos dos imágenes, ¿sí? El de la derecha a la izquierda. En el de la izquierda, si ustedes observan, los objetos se encuentran al, al alcance, o sea, yo los puedo tocar. En ese contexto, ¿cuáles so, cuál es, uh, demostrativos utilizaría? This and this. that. This and that. Cuando un objeto está cerca, ¿cuáles se utilizan? This, y this. This. this, this and this. this. Ok, this and this. Eh, ahí la, uno se utiliza para plural, el otro se utiliza este, para singular. singular. Se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Sí. This and this. Eh, en el segundo sería ¿cuáles? That, ¿cuál that, that those. and those. That and that. those. That. Muy bien. Excelente. Veámoslo el siguiente ejercicio. Este, yo creo que este, esta sección la vamos a cubrir bastante rápido, porque son temas muy muy este prácticos y sencillos. Ya vamos a vamos a hacer una práctica de conversación luego. Este, pero vamos a avanzar un poquito con esto. Um, here we have a lesson object, and it says that in this lesson participants will listen to sentences um, eh, to sentences stress in order to improve pronunciation. Okay, Do ¿you know what a stress means? ¿Do you know what a stress Acento is? o acentuación. Okay. Acentuación, ¿sí? La acentuación. Um, y en este sentido, vamos a, vamos a definir este una cosa. El acento es, uh, digámoslo así. Eh, la, forma de, la forma que tiene pues, un grupo de personas eh, para pronunciar eh, un idioma de acuerdo este, a su origen, ¿sí? Acento. Um, si lo vemos de formas prácticas, hacemos referencia a cómo nosotros pronunciamos, digamos, el español en El Salvador y el español en España. Ambos son el mismo idioma. Pero con acentos diferentes. Luego tenemos el stress, que esto es la acentuación de las palabras. En la acentuación de las palabras, en nuestro idioma es un poco más complejo, pero más práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reglas definidas para poder acentuar eh, este, ciertas, ciertas palabras. Llamémosle. A ese tipo de acentuaciones graves, drújulas. ¿Cuál era el otro? ¿Un recuerdo? Agudas, Teche. Agudas, agudas. Sobre drújulas. Perfecto. Muy bien. Eh, a eso es lo que nosotros le conocemos como acentuación de las palabras. En inglés existe algo similar. Lo único que en inglés no existe este, un símbolo que permita identificar dónde nosotros vamos a eh, proveer la mayor fuerza de voz en la, en la pronunciación de X palabra. ¿Sí? En español, sí. ¿Cuál es la que utilizamos en español? La tilde. La tilde, ¿sí? En inglés no hay tildes. Así que, ¿qué nos queda? Aprendernos la pronunciación correcta de las palabras. ¿Sí? Existen formas que nosotros podemos como hacer como una especie de gráficos para poder este, eh, comprender dónde va la mayor fuerza de voz. Vamos a ver el video y luego vamos a, vamos a continuar discutiendo sobre esto. Ok, so please pay attention to this. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Notice that the important words in a sentence have more stress. Okay, so we're going to stop it here and check it out this kind of sentence. Bien, um, aquí nosotros lo estamos utilizando en oraciones, sí. Eh, oraciones a las cuales nosotros les podemos identificar eh, dónde hacemos énfasis en la pronunciación o dónde se escucha la mayor fuerza de voz, este, dentro de una oración, ¿okay? um, Claro, se puede utilizar eh, para graficarlo palabra por palabra. Por ejemplo, vamos a tomar, déjeme, just let me use the annotate. Wanna take, wanna take a, a word, this one, for instance, sentence. Okay, sentence. Um, can you listen how many syllables do we have in that word? Eh, ¿Podemos identificar cuántas sílabas tenemos en esa, en esa palabra? Two. ¿Cuántas? Two. Two. Three. We have two sentence. Vaya, ¿cómo identificamos nosotros las sílabas? En la pronunciación en la pronunciación. Exactamente. Bien, ahí quedamos claros con eso. Nosotros en inglés vamos a identificar el número de sílabas por su pronunciación. En español es diferente porque nosotros este, las identificamos eh, de, una, de una forma este, pues, eh, muy diferente como se, se, se hace en inglés. ¿sí? Utilizamos consonante, consonante, vocal. Uh -huh. consonante vocal o consonante en, en algunos de los casos consonante vocal consonante Bye. en inglés no en inglés nosotros lo vamos a hacer por la pronunciación si yo pronuncio la palabra que marcaba ahí yo digo sentence ok sentence dos sílabas sí ahora bien si me tocase a mí eh, hacer un gráfico para identificar un gráfico similar al que, al que está ahí en pantalla si me tocase utilizar un gráfico para identificar dónde este, tengo la mayor fuerza de voz en esa palabra eh, dónde colocaría la bolita más grande y la bolita más pequeña En sen the first the first syllable, syllable. okay I'm gonna use i'm gonna use a square okay like that sentence if you notice we have sentence. so that's the way how we can identify the stress in words. the same happens when we use sentences. okay? lo mismo sucede cuando eh, lo hacemos en oraciones. podemos hacerlo palabra por palabra o podemos hacerlo también dentro de una oración. y, y es como se nos muestra aquí. Um, ayúdeme. Vamos a ver ¿quién, quién tenemos por aquí, Don Elmer. ¿Cómo se lee la oración que tengo marcada este, en, en pantalla? Esta. They're perfect. They're perfect. Okay. They're perfect. Si nosotros escuchamos a la oración completa, ya se nos eh, ya podemos identificar nosotros que la mayor fuerza de voz la tenemos en perfect, ok, perfect. Um, ¿Podemos graficarlo también en líneas? Déjenme ver. Si yo quiero este, utilizar una línea, yo podría hacerlo de esta manera. They're perfect, ok, and we continue. I like blue ones, ok. They are not very attractive. ¿Sí? Si nosotros um, logramos identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz dentro de las palabras y dentro de las oraciones, créanme que vamos a mejorar muchísimo, muchísimo la pronunciación en inglés. Ahora, ¿cómo logramos ese objetivo? pues ese es lo complicado tenemos que escuchar muchísimo muchísimo el idioma sí y más que todo pues este, de una de las formas que nosotros tenemos ya que nosotros no convivimos en un ambiente donde se practique el idioma inglés tenemos que dedicar un tiempo a escuchar conversaciones a escuchar música Okay, a ver documentales en inglés, películas en inglés, para lograr identificar cómo se pronuncian este tipo eh, de palabras o este tipo de oraciones, si los vemos ya de forma más amplia. ¿sí? ¿Dónde nosotros le vamos a dar el acento este, a esas oraciones? ve o sea, un poco complicado, ¿verdad? se ve un poco complicado, pero realmente ah, creo que no lo es tanto. sí, es, eh, esto es. Mmm, digamos como una técnica que nosotros podemos utilizar, este, para mejorar un poquito nuestra pronunciación cuando eh, nosotros, pues, escuchamos una oración. ¿sí? voy a ponerles un par de ejemplos y vamos a ver qué tal andamos con nuestra con nuestro listening para identificar la mayor fuerza de voz dentro de las oraciones. Deme un segundo, voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir la pizarra. Vamos a ver aquí. Un segundo. Les voy a poner Excuse les voy a poner una, unas oraciones. Vamos a ver. Quiero ver si puedo pegar esto aquí. Oh, ok, vamos a ver. Vamos, vamos a hacer lo siguiente. Um, yo creo que desde sus computadoras, no sé si se podrá desde sus teléfonos, pero creo que tienen la opción de poder este, escribir en esta pizarra. ¿Sí? ¿No? Revisen. Eh, utilicen la opción que dice annotate. Hay una opción que dice Annotate. En Zoom. ¿Ya le identificaron? Ah, sí, verdad. Ahí ve que Juan, Mayra. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Ya, yo tengo esa, esa frase ahí. Seleccionenme con una flecha, este, o con un círculo, como ustedes consideren, a uh, dónde se encuentra la mayor fuerza de voz en esa expresión. Ok, unos dicen que en, en D y otros dicen que es mox. Vaya, veamos. Vale, vamos a limpiar esto. Uy, se me fue el otro también. Vamos a colocar, perdón. Vamos a colocarla por aquí. There is Derek Smokes. ¿Ok? Derek Smokes. ¿Dónde encontramos la mayor fuerza de voz? Según eso, la vamos a encontrar en Mock. ¿Ok? Mock. Derek Smokes, ¿sí? Porque es donde nosotros aumentamos la fuerza de voz en la pronunciación. Esta está bastante corta. Veamos qué tal lo hacemos con, ah, veo que por ahí algunos este, acertaron. Veamos cómo lo hacemos con eh, esta otra oración. Vamos a, ver. Vamos a escribir por aquí. Emma watches cartoons every day. Utilicemos círculos. ¿Dónde identificamos la mayor fuerza de voz? Emma watches cartoons every day. Ah, muy bien, Ingrid, Juan, por ahí dicen que en cartoons. Creo que la mayoría, la mayoría, este, ha acertado por ahí y la mayor fuerza de voz se encuentra en Tunes, ok, tunes. Emma Watches Cartoons Every Day. Si lo vemos o, o lo pronunciamos mientras escribimos una línea, sería Emma Watches Cartoons Every Day. Emma Watches Cartoons Every Day. ¿Sí? ¿Sí se comprende cómo identificamos la mayor fuerza de voz? Yes, teacher. Yes, teacher. Va, excelente. Vamos a dejar de compartir por aquí. Y bien. ¿Qué les ha parecido esa clase? ¿Interesante? ¿Aburrida? Ajá. Coméntenme. Sí. Muy interesante. Aburrida. Sí. Tengo sueño. No, vaya, es que esto es un, poco, un poquito más complejo porque tiene que ver ya con la este, eh, pronunciación, la fonética eh, y estructuras que nosotros tenemos en inglés. Um, sí, pues es un poco complejo por el hecho de que debemos eh, manejar bastante bien eh, la pronunciación este, y el escuchar en inglés. Um, muchas veces este, nosotros um, cuando escuchamos una canción este, vemos un documental eh, no logramos captar el mensaje completamente no porque no sepamos qué significa una palabra o, 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 o qué es lo que aparece este en los, en los subtítulos, porque muchas veces nos va a pasar que nosotros ponemos una película, la ponemos en inglés, el audio no la entendemos nada, pero los subtítulos sí, ¿sí? Porque nosotros sabemos qué significan esas palabras, pero no sabemos cómo se pronuncian, ¿sí? O no sabemos cómo se utilizan dentro de las oraciones. Eh, y eso es lo que nos sucede a... Prácticamente la mayoría que estamos en este proceso de aprender inglés, que este, la parte más compleja de este proceso es saber escuchar, ¿sí? Y saber pronunciar, porque si sabemos escuchar, vamos a saber pronunciar, ¿sí? Y eso es lo que más nos cuesta. Eh, Pero ¿cómo lo mejoramos? Pues lastimosamente en nuestro país, no sé, no, todavía no generamos ese ambiente en el que nosotros podemos andar practicando inglés a cada rato eh, o escuchando inglés a cada rato en conversaciones o, o andar escuchando radios en inglés, lastimosamente no lo tenemos en, en El Salvador. Así que nos toca hacer un doble esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues dedicar tiempo a ello, ¿sí? Porque eh, dentro de este proceso, eh, lo que requiere es esfuerzo en esas dos áreas más que todo, ¿sí? Porque nosotros podremos ver eh, muchísima información, las clases que se nos dan, podemos encontrar muchísima información y vocabulario a utilizar, pero este, a la hora de hablar, de, de escuchar, eh, es un poco complejo por ese aspecto que yo les estoy mencionando este, ahora. Eh, así que la invitación es para ustedes eh, para que generemos, generemos perdón, ese tipo este, de ambiente en, en nuestro hogar, en nuestro este, trabajo. Veo que todos, no sé si, si tendrán ustedes, tal vez, compañeros estudiando inglés en, en otros niveles, en otros módulos, este, de ahí, de, de, de su lugar donde trabajan. Este, y. Si es así, aprovechen este proceso, ¿sí? Generen ese ambiente, salúdense en inglés, ¿sí? Eh, pregunten cosas en inglés. Es, es una forma, yo sé que tal vez eh, nos puede dar pena o, o, o nos sintamos pues intimidad y como, ay, no sé cómo pronunciar esto, pero realmente eh, no, no ese es el propósito de, es que yo no sé, es que yo no puedo. Si nosotros nos quitamos esa barrera de yo no sé, yo no puedo, créanme que, aunque no lo pronuncie bien, pero si lo practica, en un momento se le va a quedar. Y este de ahí para adelante, pues, ¿quién lo detiene? ¿Sí? Generemos esos, esos espacios, generemos esa, ese ambiente este, en, nuestro, oh, 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 en, en nuestro trabajo. ¿sí? Practiquemos el inglés, créanme que es muy beneficioso. Um, lastimosamente se nos ha ido el tiempo. Este, no sé si ah, tienen algo que agregar ustedes, alguna pregunta que tengan, alguna duda, comentario, sugerencia. Ajá. Sí, teacher. Dígame, don William. Eh, fíjense de que eh, no termino de entender, comprender por qué se usa el guan y el guans. Ah, bye vaya, vaya. vaya. Sí, yo le, 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 le doy una explicación así bien breve. El once y el once eh, se utiliza cuando nosotros no queremos eh, utilizar o, como decía uno de sus compañeros, redundar este, sobre eh, el nombre de un objeto. Por ejemplo, si yo digo that computer y usted me pregunta which one. Usted ya me está en, en esa expresión que, que, que usted está utilizando, ya me, me está indicando que hace referencia a la computadora sin eh, utilizar el nombre. Le doy un ejemplo. Si yo le digo, that computer, esa computadora, usted también me puede preguntar, which computer. ¿Ok? Ese es, esa es una forma. Ahora. Eso es lo la, que le iba a decir. O sea, que el one sustituye, digamos, el objeto. Exactamente, ¿sí? Eh, el one sustituye el objeto dentro este, de, de, de una expresión, de una pregunta, de una este, oración eh, afirmativa o negativa, porque nosotros también podemos utilizar eh, la expresión en, en una oración afirmativa, como por ejemplo, da one. Uh, le voy a poner una conversación eh, así bastante corta. Okay. One person says, eh, That car is really um, shiny. Okay. That car is really shiny. And someone asks, Which one? That one answer you. Okay. Um, en español, ese carro es bastante brillante. ¿Cuál? Pregunta una persona. Sí. La. Luego regresa nuevamente para responder y dice S. ¿Sí? En inglés, ¿por qué utilizamos el one? Sucede que, y esto tal vez ya lo vieron ustedes, que en, en inglés nosotros nunca omitimos el sujeto en ningún tipo de oración. ¿Sí? Nunca lo omitimos. A excepción que sean imperativo. esa es la única excepción que tenemos ahí. Pero el sujeto no se omite. Entonces. Para nosotros darle contexto a las expresiones y utilizar un sujeto en esa expresión, nosotros utilizamos el one. That one, that computer. Which one, which computer. ¿Sí? Es simplemente para no redundar. El one solamente es para hacer una referencia, sustituir eh, algo que nosotros estamos eh, ya indicando. No sé si me voy a entender. ¿Cómo no? Sí, hoy sí ya entendí. Ya, ya Es que hoy vi al compañero Lightning ahí que decía para de redondear, per, redondear, pero es correcto. Ya hoy sí ya entendí. Ah, para, no, para, no, para, no, para no repetir. Correcto, para no decir de, del objeto que se está hablando, digamos. Ajá, exactamente. Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero es un poco redundante. Eh, estar en una conversación y estar diciendo computadora, 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 computadora muchas veces dentro de la conversación, entonces decimos da one. Sí. Eh, ¿Alguien tenía un comentario? ¿Otro comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? Ajá. Nadie. Carta de renuncia, no va. Bien. <laughs> Bien, entonces, este, nos veríamos la próxima semana, el día lunes. Ah, vamos a continuar siempre con la sección número 3. La sección número 3 es bastante corta. Ah, la próxima semana, el día lunes, vamos a completar nosotros el midterm, si no es que lo completaron ya, ¿verdad? Lo, cosa que ustedes pueden hacer. Y si lo hacen, pues muchísimo mejor. Solamente. Eh, voy a estar pendiente de cualquier consulta que ustedes tengan este, referente a esos ejercicios, pues estoy con toda la disponibilidad de ayudarle. Eh, siempre que me escriban al grupo, este, arrobenme. Eh, solo seleccionen la opción ahí para que me caiga la notificación este, un poco más directo, porque muchas veces se me olvida revisar el WhatsApp. Entonces, eh, es un poco complejo estar contestando porque no no muchas veces no 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 veo las notificaciones este si no hay más preguntas pues daríamos por finalizada la videoconferencia y desearles a todos un feliz fin de semana yo sé que ya muchos van a descansar a salir a la playa y así que disfruten Gracias, teacher. Bueno. Thank you. Bueno, bueno. Pasen buenas noches. Cuídense, bendiciones. Bye, you, bye. Good night, teacher. night. Good night.